música de Ennio Morricone. Vamos a empezar el espacio cinematográfico. Pero bueno, hubo una incomunicación con Tomás. Entonces, lo que le propongo a Tomás es, al final de, después que hable Joel López Muñoz, que va a hablar del film, según me anticipó, sobre el film Argentina en 1985, que ya hablamos también la semana pasada, pero como se armó un debate muy grande, que a veces no tiene en cuenta criterios cinematográficos para nada, y no tiene en cuenta también para quién está dirigido, no tiene en cuenta también quién lo produce, porque a veces ciertos comentarios revelan una cierta ingenuidad de los opinantes. Propongo que al final, en vez de la canción, que Tomás opine también de la película, y después, si querés, participás también en un diálogo con Néstor Picone en la siguiente media hora. ¿Cómo no, Santiago? Eso, con todo gusto. ¿Eh? Con todo gusto. Pero yo te consultaba, Santiago, vos algo dijiste hoy del momento de este, el espacio de adultos mayores. ¿Va a estar la chica esta que está acá planteada, la señora... ¿La mujer? Era la que estaba hablando, por eso entré más tarde. Es la Bien. Jefa de la región ANSES de la Plata, que abarca más que La Plata. Bueno, volvamos, porque seguramente no sé cómo está la radio. Sí, sí. Presentamos a Joel López Muñoz en el espacio cinematográfico, que empieza con la música de Cinema Paradiso del gran Ennio Morricone. El espacio se llama Cine Debate, porque nosotros queremos volver a eso, no solo a debatir acá sobre el cine, sino a impulsar las exhibiciones de cine con debate, que sean en cualquier lugar. Por eso, a nuestros oyentes que tienen esta tarea también, que nos comuniquen, nosotros lo difundimos. Bueno, Joel, lo mismo para vos, Joel. Sabemos que muchas veces organizás exhibiciones o ciclos de cine, cada vez que participes no tengas rubor en anunciarlo. Muy bien, gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Ya estamos al aire, ¿no? Bueno, sí, siempre. Una columna que teníamos muchas ganas de hacer, así que por ahí también podemos interactuar, chicos, Santiago, Aniceto, si está Tomás por ahí, porque es una película que merece la pena. Teníamos muchas ganas desde hace días que no hemos hablado con Santiago de hablar sobre esta película que está en la centralidad del tablero social, al menos en el aspecto cultural del cine, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de Argentina 1985. Al fin, lo vamos a hablar acá en la radio. Y primero, quisiera mencionar, más allá de hacer una crítica de la película, hablar un poco del sentido social que está teniendo este filme, porque lo hemos hablado acá, de que el cine es espada de dos filos, ¿no? Y que el cine por antonomasia es un configurador de realidades, así lo ha sido históricamente. Y en ese sentido, esta película que se puso de nuevo en el centro del debate, de ir a ver una película sobre un hecho fundacional de la democracia argentina, a salas llenas, en butacas con un montón de personas, en la oscuridad, viendo una película, creo que se volvió a un folclore, a rescatar eso de ir a ver una película en colectivo, ir al cine. Es algo que se había perdido también durante la cuarentena, que hemos estado viendo muchas series en Netflix, encerrados, en soledad, y lo que decía eso Santiago, de generar el debate, es muy importante. Así que quisiera rescatar primero de esta película de Santiago Mitre, de que es una película que rescata eso, y que por suerte la tenemos con esta historia, que es tan fundamental
Y esta película está nominada al Oscar. Es una película que cuenta historias universales, así que no me quisiera como encarrilar en las críticas que están haciendo mucho sobre el cine, de que faltó contar esto, faltó contar lo otro, porque primero quisiera mencionar de que no es una película hecha para militantes políticos. Tampoco está contando una cadena de hechos históricos. Para eso podemos ver documentales, hay libros que podemos recomendar, ciclos incluso de debate, ciclos de talleres en las aulas, y eso lo podemos hablar en otros términos. Pero acá quiero hablar de que es una película contada para que sea una historia universal. En Argentina está conmoviendo mucho esta película, porque como digo, rescata los juicios que los militares cometieron entre el 24 de marzo del 76 al 10 de diciembre de 1983, que es esa época oscura de las dictaduras militares y de crímenes de lesa humanidad. Entonces, a partir de ahí, es cuando quienes hemos estudiado cine, quienes hemos hecho cine, sabemos de que para construir una película no vamos a quedar bien con todos. No es de que querer quedar bien con la gente, es construir una película que funcione. Entonces, para eso se construye una estructura temática, una estructura dramática. Entonces, para decirlo en pocas palabras, esta película trata sobre la estrategia de dos fiscales para llevar adelante el juicio que sentó al banquillo a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad, comandantes de la última dictadura militar en Argentina. Listo. O sea, a partir de eso es de que se construye toda una estructura para buscar los personajes, para encontrar los diálogos, para ver qué recursos narrativos se pueden usar. Y creo que esa película lo hizo bien. Encontró todos los recursos narrativos para poder contar la historia y para hacer avanzar el conflicto. Por ahí me llama la atención, por ejemplo, personajes secundarios que tuvieron que hacer funcionar la historia, más allá si existieron en la vida real o no. Por ejemplo, el papel de Norman Brisky, que interpreta al ruso, que es de los guías de Julio Estracera, que tiene un papel fundamental en la trama, pero no existió en la vida real. Es un recurso para que funcione. Entonces, debemos de identificar lo que es una película de ficción de dos horas y minutos, y lo que es una cátedra de historia. Entonces, esta película sienta sus bases en este hecho histórico, en este hecho fundante, y me atrevería a clasificarla en un biopic. Biopic significa cuando se habla de un hecho y de una vida. Y acá lo fundamental es de que se contó la vida de Julio Estracera. Aunque lo hayamos visto desde otros puntos de vista, desde otros ángulos, personas que hemos leído la historia, personas que vivieron la historia, personas militantes, activistas, muchos puntos de vista, muchos lugares desde donde podemos verla, pero al final de cuentas el hilo conductor de la película es Estracera, es ponerle conflictos a Estracera, o sea, que él, su objetivo es juzgar a las juntas militares, llevarlas al banquillo, y cada vez se le ponen más trabas en las amenazas que recibe en su casa, la familia. Entonces eso es lo que hace el conflicto. Una película, si no tiene conflicto, no es película directamente. Entonces lo que estamos viendo es un gran hermano, o no sé. Entonces una película tiene que tener ese conflicto para hacer avanzar la historia. Entonces por ahí creo que lo que más quisiera como hablar es sobre el papel que está teniendo
la película para configurar una realidad que es una deuda en toda América Latina. Dictaduras militares y crímenes de lesa humanidad hubo en toda América Latina, y muy pocos directores de cine se atreven a contarla. Por ahí ONGs que han financiado en otros países algunos esfuerzos por querer contar una película supuestamente neutral, pero muy pocas veces en una película se atreve a contar así quiénes son los antagonistas, que hubo crímenes con nombres, porque podemos ver otras películas que son metáforas, por ejemplo, pero acá se expresa explícitamente quiénes son los responsables. O sea, Jorge Rafael Videla, Macera, Agosti, por ahí quedó, que también está en las críticas, que había quedado absuelto Galtieri, pero se dicen nombres, y eso es lo que me gustó de la película. O sea, y para que funcione, como decía, en otros países o a manera universal, o con la intención que tiene de participar en varios festivales, incluso ganar el Oscar, que es el máximo galardón a nivel mundial, tiene que tener una estrategia, y esto creo que está bien logrado. Después podemos ir a las críticas de lo que hace falta, por ejemplo, de que en una película se corre el riesgo, cuando se tiene muy claro el antagonista y el protagonista, que falte un poco ahí de, ¿qué te digo?, como de alguna duda que quede, como intriga. Aniceto. Suspenso, una cosa así, algo que te genere la duda si es este o es este otro. Claro. Sí, el suspenso, ¿no? Eso que te genere, ¿no? Pero ya teníamos muy claro, o sea, Estrasera el bueno y los militares los malos en la película, hablando en términos no morales, sino en términos de cinematográficos, ¿no? Muy pragmáticos. Entonces, por ahí se perdió eso, se perdió el suspenso. La mayoría que fuimos al cine a ver la película nos conmovió de gran manera el desarrollo. No nos sorprendió el final. No es que no quedamos como sorprendidos, sino conmovidos, ¿no? Por ahí alguien que no conoce la historia argentina, capaz le puede generar otra intriga. Puede decir, bueno, ¿qué pasó en Argentina? No sabía que hubo crímenes de lesa humanidad por una dictadura, los llevaron al banquillo, fueron juzgados, se fueron a la cárcel, ¿qué pasó después? En algo ya más supratextual me refiero ya fuera de la película, ¿no? O sea, ya investigar por otros medios. Pero quienes hicieron la película, me quiero referir al director y a los guionistas, tuvieron una premisa. La premisa, los estudios de cine se les llama a que ya tenés un punto de vista ideológico desde donde contar las cosas, porque no se cuenta ninguna película, ningún hecho de manera inocente. Siempre desde un lugar. Y yo creo que fue claro desde el lugar que se planteó. Más allá de que faltaron datos, de que participaron organismos de los derechos humanos, la CONADEP, por ahí la teoría de los dos demonios, hay cosas que criticar si lo comparamos paralelamente a la realidad histórica. Pero en cuestiones de la premisa, creo que por ahí se pudo como llegar a un lugar ideológico. Hay muchas películas, por ejemplo, incluso en España no se ha hecho una película, aparte de Tierra y Libertad, pero el director no es español, no se ha hecho una película sobre el franquismo, así, decir Franco tal, 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 con nombres, que sobre la dictadura militar,
porque la industria cinematográfica tampoco te lo permite. Entonces también es como poner en valor eso de que para hacer una película con lo costosa que es, con la industria que implica, con llevar a Ricardo Darín a protagonizar una película y querer llevar al Oscar, diciendo nombres y apellidos en una película así explícita, creo que es el primer logro de este biopic, como se los digo. Me gustó mucho las actuaciones, aunque por ahí tuvo muchos diálogos. Siento que pudo haberse acotado un poquito más acciones, lo que decía Niceto, el suspenso, que es un recurso también que se utiliza, que entre menos más, o sea, entre menos hablar, mejor. O sea, capaz faltaron por ahí más miradas, más acciones, más intriga. Me gustó por ahí también cuando se tapa la nariz trasera, que por ahí Santiago no me puede corregir si eso fue verdad, cuando se tapa la nariz con los militares. No, eso dificulta que sea sucedido real. ¿Sí es real? No, dificulto que ese gesto haya sido real. No, lo que es importante es que a mí me parece que no se lo presenta como a un héroe a Estrasera. Se lo presenta como bastante humano y se hace hincapié en que cuando estaban los militares se hizo el boludo y dejó pasar un montón de cosas. Eso se lo dice expresamente. También se plantean las contradicciones, los miedos de Estrasera. Lo que hay que tener en cuenta es que es una película sobre el juicio a las juntas, no es una película sobre el proceso militar, ni sobre todo la democracia, ni la insuficiencia de Alfonsín, Estrasera, Trócoli y demás, o si no tenías una película de 18 horas, como mínimo. Y aparte, en cuanto a lo político, tenemos que tener en cuenta, ¿quiénes producían el filme? Había capitales españoles, argentinos, Darín y el hijo eran productores, que Darín y el hijo no son el de izquierda ni mucho menos, y sobre el público, que es una película que se intentó de enfoque clásico, ¿no?, desde el punto de vista cinematográfico, que se intentó que fuera masiva desde el principio. No era una película que pasa, sino que tenía que ser un éxito comercial. Así se planteó. Y sobre el público, si el público en general se conmueve, se conmueven los que están informados y se conmueven mucha gente que por ahí estaba poco informada, me parece que políticamente el film cumple un objetivo. Lo demás, la concientización de la gente no lo va a lograr una película. Una película puede ayudar en algo. Y sobre todo ayuda a debatir esas cosas en momentos en que estamos discutiendo fascismo o democracia, que era algo parecido a lo que se estaba discutiendo en ese momento, aunque los actores sean distintos. ¿Siguen diciendo? Claro. Esta misma temática podría ser continuada, y ahora te voy a decir otra cosa que a lo mejor la viste o no sé, Joel. Después tuvo la desaparición, fíjate, como para no tener temores Estrasera, más allá de lo que dice Santiago, que obviamente que en aquel momento no era solamente Estrasera que se hizo el kill, sino que era la gran mayoría de la ciudadanía. Julio López desapareció ¿cuántos años después? Durante nuestro gobierno. Claro. Apareció literalmente, chao. Y es una continuidad, es un brazo de aquello. Imagínate cuántos años después. Y hay muchas películas que tienen que ver con nuestra historia. Y en una historia más reciente, que es el menemato o el menemismo, es Un peso, un dólar. Por ahí parece una película menor, pero está muy bien graficado lo que pasó en esa década, casi la segunda década infame vendría a ser. Está muy bueno graficarla. Algún día podríamos hablar de esa película también, cuyo director, amigo, y el generó, el que gestó esa película, es más amigo todavía. Bueno, el director falleció, es muchacho joven, pero mi amigo, que gestó esa película, es actual. Aniceto, me interesaría, si no tengo problema, Joel, que opinara también Tomás,
que aparte de ser un gran militante político, es una persona culta y que supongo que le gusta el cine y que supongo que no es infantil y lo sé también. ¿Tomás? Sí, mira, hay un problema. En realidad puedo hablar de la película por lo que escuché, porque no la vi. Bueno. Pido disculpas. Importante. Es un tema, la voy a ir a ver, pero no tuve todavía el tiempo o la oportunidad. Como estoy en Pilar, acá no la dan en los cines, hay que ir a Capital. Pero sí, por todo lo que he escuchado, ha conmovido a la gente. Creo que lo que vos te acabo de escuchar a vos recién, Santiago, sobre el propósito de que sea un éxito comercial de entrada, con los protagonistas que tiene, no podía ser de otra manera, creo que fue así. Ahora, el rigor histórico puede ser discutible, pero me parece, como dijo, como explicó Joel, que no era el propósito. El propósito era otro, era hacer una ficción sobre un hecho histórico, que es otra cosa, y me parece bien. Sí, además en todo lo que implica hablar de la dictadura, ¿no? O sea, como lo que decía Niceto, de un peso, un dólar, podemos hablar de la dictadura, hacer una película incluso de cómo los militares endeudaron al país, por ejemplo. De ahí sale una peliculaza. Bueno, está La Plata Dulce. Claro. De esa época, que es muy muy representativa, con Lupi, con actores de primer nivel, sí. Claro. Sí, sí. A nivel simbólico, también algo que se tocó un poco por ahí fue la mamá de Moreno Ocampo, no sé si se recuerdan ustedes, que es la oligarca, la señora que tiene todo el relato, que iba a misa con Videla, que por ahí Moreno Ocampo, ahí pareció un medio ahí raro, ¿no? Que la convenció, que le dice, no, sí, Videla tiene que ir en cana. No sé si es tan tal eso, porque yo es la primera vez que escucho eso. Pero no spoilearla. Pero capaz que existió. Claro. Moreno Ocampo convence a la madre. En una película de ficción, porque sí, puede ocurrir, posible que ocurra, es difícil, pero no imposible. Pero yo creo que probablemente Moreno Ocampo se estaría justificando con la madre, que a lo mejor es otra cosa. Sí. Pero también, claro, o sea, simboliza a un sector que existe, sí, aún todavía, o sea, eso que vuelvan, sí, los militares, que cuando estaban los militares no había delincuencia, ese relato tan tan violento al final de cuentas, ¿no? O sea, sigue representando la mamá de Moreno Ocampo, un relato que todavía está. Bueno, sí, en realidad, fíjate vos, creo que uno de los, no hay que descartar que uno de los motivos por lo que sea, tiene tanto éxito la película, es el momento, creo que algo dijeron ustedes hoy, el momento histórico que estamos viviendo, justamente democracia o no democracia, por no decir dictadura. Pero lo que se está viviendo en estos últimos tiempos en el mundo y en la Argentina, y se expresó, y ya su máxima expresión fue el atentado a Cristina, probablemente lleve a mucha gente frente a una película de estas características. El hecho, el juzgamiento a las juntas, más allá de las personalidades de Estrasera o de Moreno Ocampo, incluso de los mismos jueces del tribunal, es un hecho inédito. Porque la realidad es que Alfonsín trató de que los tribunales se juzguen por sus propios tribunales, por los tribunales militares. Cuando los tribunales militares no desistieron de eso, fue a la Cámara Civil. Y es un hecho histórico, porque es la primera vez que, digamos, se produce un juicio de esta característica. Nuremberg fue un juicio en donde que lo hicieron los vencedores sobre los vencidos. Acá se salía de la dictadura militar, la amenaza de golpe era permanente, de hecho hubieron, durante el mismo gobierno de Alfonsín, se produjo Semana Santa. Así que es indudable que es un hecho distintivo. Hay un libro muy, para mí, de lo más interesante que leí sobre el tema, que es el de Pablo Yonto. Pablo Yonto era periodista de Clarín en esa época, y estaba destinado como cronista a seguir el juicio. Él fue por los derechos humanos también. Y relata lo conmovedor de los testimonios, lo que se vivió auténticamente en esas jornadas. Y bueno, es indudable que fue un hecho histórico. Sobre un hecho histórico de esa magnitud, hacer una ficción es siempre interesante.
yo no vi la película, pero evidentemente la repercusión que tuvo creo que tiene que ver con todas estas cuestiones, con lo que significó el juicio a las juntas, hecho único prácticamente a nivel mundial, y lo que significó, lo que significa en el momento que se está viviendo en el país. Bueno, Joel, Tomás, Aniceto, quizás en el futuro, si gana el Oscar o algo parecido, tiene una campaña internacional interesante, volveremos a hablar del tema, o si, pero bueno, me pareció interesante tanto lo de hoy como lo de la semana pasada donde estuvo Marcelino López. Bueno, era una película que impactó tanto que estaba bien que la tratáramos dos veces, porque tampoco fue igual, digamos, trátame. No, un abrazo, Joel, y quedamos gracias. Para dentro de dos semanas. Gracias, entonces, dentro de dos semanas, y bueno, y solo para cerrar, de que hay que apoyar a la cultura nacional, no al apagón cultural, porque el esfuerzo a contar las historias en el cine tiene que seguir y tiene que seguir fomentándose. La cinematografía, que es un ejemplo y un modelo también a nivel latinoamericano acá, así que hay que defenderlo. Por supuesto. Gracias. Genial, Joel, muchísimas gracias. Estamos en contacto. A ustedes. Buenas noches. Gracias. Que sigas muy bien. Santiago, ¿vamos con música o...? Sí, vamos con música porque tenemos tiempo.